¿Qué tal amigos? Es un verdadero placer saludarles acá en su canal Gol de Oro GT. Antes de continuar quiero invitarles por supuesto para que se suscriban al canal, dejen su like ya que su apoyo pues nos motiva mucho para poder seguirles trayendo esta clase de videos. El día de ayer el equipo de Comunicaciones se enfrentó al equipo del Motagua de Honduras, partido pues de vuelta de la final en donde el equipo de Comunicaciones se llevó la victoria con un marcador contundente de 4-2. En el global el equipo de Comunicaciones se terminó coronando campeón con un marcador de 6-3. Esto sin duda alguna es un logro importante para el equipo albo, asimismo para el equipo, para el fútbol guatemalteco en general, que tan necesitado está de alegrías a nivel de clubes y también a nivel de selecciones, algo que sin duda alguna no ha pasado desapercibido en lo que es Centroamérica, sobre todo en donde pocos le han dado crédito al equipo de Guatemala, ya que muchos han minimizado a Comunicaciones considerándolo como un equipo chico y prácticamente inexistente. Y precisamente algo que me llamó mucho la atención el día de hoy fueron pues prácticamente los comentarios de un expresidente del equipo de la Alianza de El Salvador, precisamente el señor Lisandro Paul, que según su opinión daba a conocer que el equipo de Comunicaciones es un equipo que no juega pues prácticamente a nada y que contó con mucha suerte para coronarse campeón del torneo como lo es la Liga CONCACAF, en donde pues según pues, sus declaraciones daba a conocer que pues prácticamente todos los planetas se alinearon para que Comunicaciones lograra este pues torneo tan importante, en donde dio a conocer también que equipos como el Saprissa, como Alajuela de Costa Rica y los mismos equipos salvadoreños y también los hondureños andaban en un pésimo momento y eso fue aprovechado por el equipo de Comunicaciones. El equipo crema inició prácticamente su recorrido en lo que es este torneo, iniciando en la fase previa, en donde en el partido de ida empató 1-1 ante el 11 Deportivo El Salvador, y en el partido de vuelta en lo que es tierras salvadoreñas fue y sacó una victoria contundente con marcador de 3-0. Luego en la siguiente fase el equipo de Comunicaciones se enfrentó a la Alianza nuevamente de El Salvador, un equipo pues grande de este país y que cuenta con una base importante de seleccionados salvadoreños, al cual Comunicaciones enfrentó y terminó con una victoria en el partido de ida jugando como local, y luego visitó tierras salvadoreñas y se llevó nuevamente el triunfo con un marcador de 1-0. A partir de ahí el equipo de Comunicaciones siguió tomando fuerza, siguió pues prácticamente creyendo en sí mismo, los jugadores confiaron en su talento, en su fútbol, que las cosas podían seguir saliendo de igual o mejor manera, y sin duda alguna se enfrentaban a un equipo sumamente fuerte, importante en lo que es el área de Centroamérica y de CONCACAF, como lo es el Deportivo Saprissa de Costa Rica, al cual pues enfrentaron con un buen fútbol, en donde como visitantes terminaron cayendo con un marcador de 4-3, y se esperaba el partido de vuelta en el estadio Doroteo Gómez Flores, en donde Comunicaciones sacó la victoria con un marcador de 2-1 y terminó pues avanzando a lo que es la siguiente fase, en donde se enfrentó al Deportivo Guastatoya también de Guatemala y sacó una victoria importante como visitante en el partido de ida, y luego jugando como local saca otra victoria con un marcador de 2-1. Luego de ello pues esperaba ya la final para enfrentarse al equipo del Motagua de Honduras, en donde fue a hacer un partido importante, inteligente, siendo contundente en tierras catrachas, y se llevó la victoria con un marcador de 2-1, cerrando como local el día de ayer, en donde se esperaba que el equipo crema terminara coronándose campeón y logró sacar la victoria con un contundente marcador de 4-2 y un global de 6-3. Ahora amigos, la pregunta que yo le hago a ustedes como aficionados de Comunicaciones, como aficionados guatemaltecos, ¿existe tanta suerte para que el equipo de Comunicaciones, haciendo el fútbol que hizo, sacando los resultados que sacó, se lograra coronar campeón? ¿Es cosa de suerte o es cosa de fútbol?